todos a un nuevo programa El Rincón de las Pepas. Bienvenida Pili, obviamente feliz cumpleaños, hoy es el cumpleaños de nuestra conductora. Muchas gracias Mumi, mi acompañante, mi Pepa, y gracias a toda la gente del equipo que me acompaña siempre, así que bueno Mumi, después de aquí nos vamos a festejar. Obviamente Pili, hoy un programa diferente, así que contale a la gente qué puede encontrar en nuestro rincón. Bueno Mumi, la gente ya sabe que aquí en nuestro programa pueden encontrar consejos útiles, charlas con diferentes expertos y artistas de nuestra provincia, moda, espectáculos, deportes y muchas cosas más, así que quédense ahí y disfruten de un nuevo programa. Creare forma parte del Rincón de las Pepas y esta vez Pilar tuvo la oportunidad de ir ahí. Pilar, ¿qué fuiste? Mumi es un local comercial que está apostando a nuestra provincia y se trata de un nuevo concepto en billutería, así que estuvimos charlando con Germán y bueno, nos contó un poco acerca del negocio y cómo está moviéndose en esta temporada a fin de año. Y hoy una tarde distinta, vine a 25 de mayo 464 y aquí me encuentro con Germán en Creare. Muchas gracias por habernos invitado al Rincón de las Pepas, un lugar divino, ¿no? Y nuevo y novedoso. Gracias Pili por venir, estamos muy contentos la verdad, ya hace un mes y medio que abrimos las puertas. El local está funcionando muy bien, la gente nos está acompañando y la verdad que la apuesta por un producto innovador, una oferta casi exclusiva que tenemos en materiales, la gente acompaña y por eso estamos muy contentos y los invitamos aquí para que puedan también apreciar de cómo se pueden hacer diferentes bisutería, diferentes joyería contemporánea, en este caso que recibimos la visita de Fabiana, ¿no? Germán, contame un poco acerca de el concepto con el cual Creare trabaja. Te explico, Pilar. La oferta que tenemos nos basamos en tres pilares. Hacelo vos, lo armamos y te enseñamos. La idea es que la gente pueda venir, elegir entre una oferta múltiple, diferentes fornituras, diferentes accesorios y digamos, lo ensamble o lo arme en su casa. La otra opción es que los chicos aquí capacitados armen esa billutería y también estamos, y de paso los invitamos a todas las chicas del Rincón de las Pepas, a talleres que durante enero vamos a estar dictando donde capacitamos en el armado de la billutería. Y también los acompaña Swarovski, que son una marca importada, o sea que tienen la exclusividad aquí en Tucumán. Sí, estamos muy orgullosos de poder ser franquiciados de Swarovski Elements, únicos en Argentina y únicos en Tucumán. Es la línea exclusiva de Swarovski, Cristales Swarovski,
en la línea Swarovski Elements. O sea que aquí yo llego al negocio y en este mismo lugar se realizan los talleres, puedo aprender a hacer mis propios accesorios. Exacto, en este salón, como ves, está en el local, súper novedosos, muy minimalista y vanguardista. La idea es que, bueno, se inspire a partir de lo que ve y realice sus propias bisutería y convocar también a la gente que en esta fecha pueda venir y elegir todas las múltiples variedades que tenemos de furnituras para hacer los regalos para Navidad, ¿no? Esa es la idea. Bueno, Germán, nosotros la propuesta era, bueno, ¿qué podemos hacer? Algo distinto, algo novedoso. Y trajimos a Fabiana Almirón, así ella nos enseñaba, ya aprovechando que ella nos da los accesorios, aprovechar para que nos enseñe a hacer los aros. Así que, ¿qué te parece si nosotros los despedimos a la gente y le decimos que se queden ahí, así aprendemos y vemos cómo nos enseñan a realizar los aros? La verdad que teniendo a Fabiana también dentro, digamos, del programa, como proveedora de ustedes, nos pareció una buena idea que venga y que pueda ocupar los elementos que tenemos y que pueda enseñar también a las chicas a armar en su casa la bisutería. Así que bueno, nos despedimos y les deseamos muchas felicidades, felices fiestas y que bueno, los esperamos acá en el local, Creare, 25 de mayo, 464. Nosotros también a ustedes muchos éxitos y bueno, mucha suerte en todo lo que viene, ¿no? Que recién está comenzando, así que esperamos que sigan muchos años más. Seguro que sí, muchas gracias, Pili. Smile even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by if you smile through your fears and sorrow. Smile and maybe date el gusto de volver. Bluebell, siempre junto.